Ba hori, ongi etorri edukalboaneko jardunaldi hauetako bigarren saiora, gizan mugikortasuna eta gaitasun globala eta emozionala lantzen ari garen jardunaldi hauetara. Gaur gizan mugikortasunari eta generoari buruz hitz egingo dugu, emakume migrante, genero, hezkidetza, teknologia, intersekzionalidadea, aukerak, konfidantza, itxaropena, eta alako terminoak ba, entzuten joango gara, gaurko saioan zehar. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de las jornadas Educalboan sobre movilidad humana, que, donde estamos tratando pues, la competencia global y emocional. Hoy vamos a hablar sobre movilidad humana y género. Iremos escuchando términos como mujer, mujer migrante, género, coeducación, tecnología, interseccionalidad, oportunidades, confianza, esperanza. Y bueno, os explico que el formato que vamos a seguir y las personas que tenemos hoy de invitadas. Primero vamos a tener las tres ponencias. Cada una de nuestras ponentes va a hablar durante unos 20 minutos, mientras podéis ir escribiendo preguntas en el chat, si se os ocurren, porque bueno, luego habrá un turno de preguntas donde recogeremos las que se hayan escrito en el chat o si en ese momento pues, hay gente que quiere intervenir. Y luego haremos, después de esto, haremos un taller un poco más práctico. Para eso sí que, no sé si habéis visto en la diapositiva del principio, os pedíamos que os renombrarais porque en este taller vamos a dividir las actividades pues según los intereses más, si sois profesores y profesoras o educadores y educadoras, estáis trabajando más con educación infantil, educación primaria o secundaria, que os pongáis antes del nombre, pues EI de educación infantil, EP de educación primaria, ES de educación secundaria, con los tres puntitos que hay arriba de vuestra imagen, ahí os podéis renombrar. Esto facilitará pues, hacer los grupos un poco más según vuestros intereses. ¿Vale? Si hay alguna duda, pues por el chat nos preguntáis. Y no me enrollo más. Hoy tenemos con nosotras a tres compañeras, a Lorena Fernández Álvarez, a Oihana Sancho de Aranzábal y a Ana Fores Miravalles. Os las iré presentando una a una antes de su intervención. ¿Vale? Vamos a comenzar con Lorena. Lorena Fernández Álvarez, ella es ingeniera informática, tiene el máster en seguridad de la información, actualmente es directora de identidad digital de la Universidad de Deusto. Y luego, pues, aunque su currículum es súper amplio, lo vamos a resumir mucho y vamos a decir, ¿no?, que está involucrada tanto a nivel local, regional, europeo, y europeo en diferentes iniciativas que trabajan por la equidad de género y la presencia y participación de las mujeres en las ciencias y en la tecnología. Podéis buscar a todo lo que se dedica y todo lo que hace, que por ahí en internet la tenéis, pero bueno, yo sin más le doy paso y así ella nos cuenta más cositas. Es que ricasco, Inés. Bueno, arratsaldeon guztioi. Normalmente me suelo definir como ingeniera salsera y creo que cubre como todos los aspectos con todo esto. Voy a poner ya la cuenta atrás porque quiero ser súper respetuosa con el tema de los tiempos. Y bueno, pues lo primero, es un placer estar en estas jornadas pues por lo que me une al BOAN, lo que me une a las personas que están aquí y poder hablar de ciencia, tecnología, género y además de algoritmos que... Está bien, ¿no?, que en unas jornadas que vamos a hablar de lo emocional, yo os voy a hablar de algoritmos, que parece que es como todo lo contrario, pero bueno, ya veremos, ¿no? Así que, sin más, voy a proceder a compartir la presentación, ¿no? Y arrancamos con aquello de aquellos sesgos, estos algoritmos. Me hubiera encantado que esto lo hubiéramos hecho en presencial. Bueno, pues como entiendo que a todas las personas que estáis hoy conectadas, sobre todo porque yo siempre arranco con una pregunta en la que me gusta la participación de la gente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues con Zoom también lo podemos un poco como simular. O sea que si lanzo la primera pregunta, que es si tiene un puente de ideología y si alguien se anima y se quita el micro y me responde, pues genial. Y si no, pues tiro para adelante y sigo con la presentación. No sé si alguien... quiere responderme. ¿Alguien considera que sí, que no, o en el chat o donde sea? Bueno, yo diría que sí, que lo muestra, desde luego.
Efectivamente. Y además, como bien sabéis, como educadoras que sois, ya sabéis que una pregunta que se pone en una transparencia viene con trampa. Entonces, obviamente, imaginaos, no, pues no tiene ideología, siguiente transparencia, no, pues efectivamente tiene ideología, ¿no? Y me viene, siempre utilizo este ejemplo porque creo que me viene muy bien, porque solemos caer en la falsa premisa de que la tecnología es neutra, ¿no? Y que no tiene ideología. Y un puente que es aparentemente neutro, pues, por ejemplo, tiene una historia muy clara que si nos trasladamos a los años 20 en Nueva York, resulta que cuando se está desarrollando toda la parte de Long Island, que es una parte recreativa, ¿no?, que para conectarla con Manhattan, decidieron hacer esta tipología de puentes que estáis viendo, que tienen una característica muy especial, que tienen ese techo, ¿no?, inusualmente bajo. Con lo cual, ¿qué pasó con estos puentes que aparentemente o tecnológicamente son neutros? Pues que hacían que pudieran pasar coches particulares, pero no transporte público. Con lo cual, ya estaban definiendo en ese diseño qué tipología de clase social iba a disfrutar de esa zona recreativa. Con lo cual, vemos que la tecnología, y en este caso un puente, pero si nos vamos al día de hoy, tiene una ideología a veces pretendida y a veces no pretendida. Con lo cual, ¿qué pasará con los algoritmos que nos gobiernan hoy en día? Casi desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo con mi alumnado, además, me encanta trabajar con, ¿no?, con ellos y con ellas, el tema del libre albedrío, que viven en un mundo feliz en el que consideran que la mayoría de las cosas que hacen son por decisión propia, ¿no?, y no son conscientes de todas las redirecciones que tienen estos algoritmos. Pues obviamente estamos sufriendo a día de hoy una cosa que se llama sesgo algorítmico, que es decir, que los algoritmos están tomando decisiones con una serie de sesgos que van aprendiendo y luego iremos descubriendo, ¿no?, a lo largo de la exposición. Pero es que además, como son tecnología, consideramos, le damos mayor peso porque consideramos que van a incurrir menos precisamente en esos sesgos y estereotipos, porque es tecnología que es neutra, que no va a caer en objetividad, o sea, en subjetividades, sino en objetividades, ¿no? Con lo cual la tecnología ya de primeras nos ha metido un gol, que es hacer pensar que van a tomar mejores decisiones. Y no siempre es así, porque es que si nos vamos a casos como súper usuales, como es, nos vamos a Google, al buscador, que tiene una tecnología que se llama Google Suggest, que lo que hace es, cuando empezamos a meter cosas en el buscador, nos está ofreciendo sugerencias en base a lo que está buscando el resto de personas en ese momento dado o con perfiles similares, ¿no?, al nuestro. Y nos encontramos, pues, cosas tan bonitas como esta, ¿no?, que puede que ahora entréis y sea diferente, pero yo suelo hacerlo y en diferentes momentos del tiempo y me suelen dar resultados bastante similares. O si nos vamos a otra tecnología o a otra plataforma tipo Facebook, nos encontramos que si en el buscador empiezas a buscar fotos de mis amigas, pues me ofrece sugerencias como mis amigas en bikini, en la playa, este mes, etcétera. Pero si voy y busco fotos de mis amigos, pues no me ofrece ningún tipo de sugerencias, ¿no? Explicaciones que vienen por debajo de todo esto y sobre las que yo creo que voy a incidir muchas veces. Esta tecnología lo primero está aprendiendo en una sociedad sesgada, ¿vale? Con lo cual lo que hace es recoger todas esas problemáticas que tenemos como sociedad, las traslada a unos y ceros y nos las vuelve a mostrar y vuelve a profundizar, de hecho profundiza todavía aún más porque no somos conscientes de ello. Luego además veremos que no solo es ese el problema, ¿vale? Ese sería uno de los problemas que es el que acabamos de ver en estos dos ejemplos. Es decir, pues si la gente está buscando esto, pues nos muestra eso y todavía acentúa más lo que sucede. Otro ejemplo, con otra herramienta, en este caso de nuevo volvemos a Google, el traductor de Google. Yo tengo la inmensa suerte de trabajar con una investigadora de Stanford que se llama Londa Ischivinger, que vino hace ya unos años a España a dar una serie de conferencias y cuando se volvió a Estados Unidos, pues cogió todas las entrevistas que le habían hecho y al pasarlo por el traductor de Google, ¿no?, porque claro, ya español no tenía ni idea, y al pasarlo al inglés, todos aquellos artículos donde no estaba claro el sujeto, si él o ella, pues automáticamente el traductor ponía él,
¿Vale? Entonces dijo, ostras, vamos a hacer una prueba y vamos a hacer la prueba con turco, que es por eso que estáis viendo en la transparencia, ¿eh? No porque yo sea una experta en turco, ni mucho menos. Pero lo que tiene el turco, a diferencia de otros idiomas, es que no tiene notación de género en el sujeto, o sea, no hay un él o ella, sino que siempre ponen el o, ¿no? Que estamos viendo ahí. Entonces, claro, si coges ese turco que no tiene notación de género y lo traduces al inglés, pues nos muestra cosas tan bonitas como que ella es cocinera y él es ingeniero, él es doctor y ella es enfermera, o incluso él es trabajador y ella es vaga, o él es feliz y ella es infeliz. Claro, ¿de dónde está aprendiendo Google Translate? Pues está aprendiendo de todos los libros que lleva años digitalizando Google. Y nos encontramos con que, por ejemplo, hay también un estudio que en los años 20 los hombres, los adjetivos que se les asociaban mayoritariamente en esas publicaciones analógicas era que eran honorables, o sea, una serie de características, y las mujeres pues que eran amas de casa, etcétera. Con lo cual, está aprendiendo de eso, está aprendiendo de las traducciones que hace la gente, con lo cual volvemos a ver que si estamos entrenando a las inteligencias artificiales con material sesgado, pues todavía nos lo acentúa más. Otro bonito ejemplo, nos vamos a otra tecnología, los asistentes virtuales, que yo, o sea, jamás metería esto en mi casa, pero bueno, ya estamos viendo que la gente pues lo está metiendo, o sea, yo meter un espía en mi casa me parece surrealista, pero es que encima va a llegar un punto en el que no voy a poder elegir, ¿no? A día de hoy pues yo decido que no entra un Alexa o un Google Home a mi casa a escucharme lo que digo, pero dentro de poco vamos a tener esta domótica inteligente que hasta el microondas o la nevera te va a estar escuchando pues para responder a órdenes vía voz. Claro, ¿qué sucede cuando nos han metido asistentes virtuales? Qué curioso, ¿no? La mayoría tienen nombres femeninos y la mayoría, aunque ofrezcan diversidad de voces, por defecto suele venir con voz femenina. Pues obviamente esto no ha sido una coincidencia. Todas las empresas tecnológicas han hecho un estudio y lo que han detectado es que la gente percibe que la voz femenina es pues una voz pues de ayuda, ¿no? Sumisa, que con la, ¿no? Servicial. Sin embargo, la voz masculina lo que pasa es que es pues más instructivo, más de contenido científico, que da más credibilidad, con lo cual eso es lo que han implementado. Y de hecho, si pensamos, por ejemplo, hay otro estudio muy interesante que lo que hicieron es, oye, si el día de mañana vamos a construir robots y robots con forma humanoide, ¿cómo queréis que sea esa forma humanoide? En vez de resetear y decir, vamos a hacer algo totalmente diferente, no, ¿cómo queréis? Entonces, a la gente le preguntaban y decían, si ese robot va a ser de seguridad, la gente quiere que sea, que tenga rasgos masculinos. Sin embargo, si el robot va a dedicarse a tareas de limpieza, pues quieren que sea con rasgos femeninos, ¿vale? Más cosas, más ejemplos. Tengo miles de millones, pero aquí os he traído pocos. ¿Qué pasa? Crean una inteligencia artificial y le empiezan a pasar imágenes para que la inteligencia artificial empiece a sacar etiquetados de cosas que ven las imágenes. Y sobre todo está enfocada a escenas de cocina. Claro, la inteligencia artificial es capaz de detectar pues, si aparece un instrumento de cocina, etcétera. Y una de las cosas que se le pedía era, si encuentras una persona en la fotografía, ponle género. Toma ya. Claro, empiezan a analizar y ven que la inteligencia artificial, cada vez que aparece una persona, dice mujer. Y dice, ¿pero qué está pasando? Si aquí le estamos pasando fotografías de hombres y mujeres en la cocina. Pues claro, analizan cómo han entrenado la inteligencia artificial y lo que ven es que han estado utilizando los típicos bancos de imágenes que podemos encontrar cualquier persona en internet. Y esos bancos de imágenes, en el 77% de ellas, cuando aparece una persona cocinando, es una mujer. Con lo cual, la inteligencia artificial, el algoritmo, dice, ah, vale, perfecto, si aparece una persona y está cocinando, es mujer. O sea, nos encontramos con estas realidades. De hecho, Bicolabs también hace poco, que es un laboratorio muy chulo que hace experimentos, hizo esto mismo con la aplicación esta que se ha puesto tan de moda denominada FaceApp, ¿no? Que le pasas una foto tuya y te puedes convertir en hombre, a ver cómo te verías como tal. Entonces, han cogido determinadas escenas, han puesto hombre-mujer y luego se le han pasado las principales algoritmos de reconocimiento de imágenes. Entonces, en este ejemplo que os muestro, por ejemplo, en la primera imagen, el algoritmo es capaz de detectar que una persona está limpiando.
pero no que tiene un taladro en la mano. Y en la segunda, sin embargo, porque los rasgos de la persona son masculinizados, sí es capaz de detectar el taladro. ¿Vale? Y encima, esto que estamos viendo ahora y estamos detectando sobre la marcha con lo que nos pasa, a mí me encantó encontrar esta frase en una biografía de Ada Lovelace que decía, fijaos, de 1842, este hombre ya decía, un error inadvertido en una tabla logarítmica es como una roca sumergida en el agua, no sabemos cuántos naufragios ha podido causar, porque esto que nos estamos encontrando, pues llevamos sufriéndolo o alimentando a esas inteligencias artificiales desde hace un montón de años. Entonces, en el ejemplo que os pongo más abajo, o sea, por ejemplo, tenemos una base de datos con la que han funcionado luego a posteriori un montón de inteligencias artificiales, ¿no?, y se han ido entrenando. De hecho, hay más de 2.500 papers que beben de ella desde hace un montón de años, y ahora, en 2020, se ha descubierto que esa base de datos, que lo que hacía era identificar nombres de mujeres, ciudades, etcétera, pues tiene 5 veces más nombres de hombres que de mujeres, y por tanto falla todo aquello que haya sido entrenado con esa base de datos, falla más en reconocer los nombres de mujeres, con lo cual, si no reconocemos nombres de mujeres, estamos invisibilizándolas ante sistemas automáticos, ¿vale? Vale, entonces, yéndome al resumen, porque se me escapa el tiempo, yo tengo una capacidad de perderme y de hablar muchísimo. ¿Cuándo aparece el sesgo algorítmico? Os decía antes una realidad, ¿no? O sea, el sesgo algorítmico nos aparece pues, cuando refleja prejuicios existentes. Como está aprendiendo de una sociedad sesgada, pues eso es lo que nos muestra. Pero a veces también nos sucede porque estamos entrenando a esas inteligencias artificiales con elementos no representativos de la realidad, ¿vale? Y os voy a poner ahora mismo un ejemplo de ello. O incluso a veces marcando campos que son importantes o que la persona que está desarrollando ese algoritmo considera que son importantes y que luego no lo son. O incluso de manera premeditada. Vale. ¿Y por qué nos pasa esto? Pues porque os presento a un personaje muy especial, que es un personaje, es un hombre caucásico, heterosexual, de mediana edad y de clase media. Fijaos que os pongo un montón de cosas. Y que tiene un superpoder este personaje, que es que representa a todo el mundo, ¿vale? Y fijaos que os he puesto un montón de cosas porque estamos hablando de género, pero estamos hablando también de raza, de orientación sexual, de edad, de clase social, ¿vale? Porque es que esto además no entra solo por el género, entra con un concepto muy importante que es el de la interseccionalidad. ¿Qué es esto de la interseccionalidad? Pues que cada persona sufre opresión o ostenta privilegio en base a la pertenencia a múltiples categorías sociales. Y en esto de la inteligencia artificial se cruzan y vemos casos como el que os muestro aquí, ¿vale? Google, por ejemplo, tiene una API que ofrece a todo el mundo mundial que lo pueda utilizar en sus páginas web, que lo que te hace esta API es que, oye, le pasas un texto, imaginaros, tienes una página, la gente puede dejar comentarios, entonces tú automáticamente le pasas el texto del comentario y Google te dice el nivel de toxicidad del comentario, con lo cual podrías, por ejemplo, eliminar los comentarios automáticamente en base a eso. Claro, cuando empiezan a hacer pruebas con esa API, dicen, oye, si en el texto aparece que soy un hombre, hay un 20% de toxicidad. Pero claro, si ya digo que soy una mujer, ya hay un 41% de toxicidad, según Google. Pero si digo además que soy una mujer negra, pues la cosa sube más. Pero es que si encima digo que soy una mujer negra lesbiana, la cosa sube más, ¿vale? De hecho, en el ejemplo que os digo, que os decía antes, que había dejado en el tintero, de cómo estamos enseñando a veces a la inteligencia artificial con una parte muy sesgada, con ese superhombre, ¿no?, que parece que representa a todo el mundo en este tipo de sistemas, pues nos encontramos el caso, por ejemplo, de Joe Bulanguini, que os recomiendo, hay un documental buenísimo que se llama Coded Bias, luego si queréis os lo pongo en el chat y que explica, habla de todo esto que os estoy contando, con un ejemplo real. Pues Joe Bulanguini es una investigadora del MIT, que estaba desarrollando espejos de reconocimiento facial y de repente se puso delante de esos espejos con los principales softwares del mercado, pues tipo Amazon, IBM, etc., y no le reconocían. ¿Y por qué? Pues porque se había entrenado a esos sistemas con caras de hombres blancos, ¿vale? Y de edad mediana, pues con el super personaje este que representa a todo el mundo. Claro, este tipo de sistemas se utilizan en controles policiales, en las fronteras de aeropuertos,
se utilizan en un montón de sistemas los que estamos dejando fuera, ¿no?, a una sociedad y a todo un nivel de personas. Claro, ¿a esto qué reflexión nos lleva? Pues que tenemos una clara falta de diversidad en la tecnología y eso tiene unas consecuencias importantísimas. Porque la trayectoria vital de las mujeres, y luego incluso si metemos la interseccionalidad, ¿no?, con la combinación que decía antes, se está dejando fuera de las innovaciones. Os pongo un ejemplo que no es una innovación, que lleva un montón de años con nosotros y nosotras, el cinturón de seguridad. O sea, el primer dummy, ¿no?, el muñecote este que se utiliza para ver las consecuencias de un accidente de tráfico, data de 1949 y se desarrolló y se pensó por un equipo exclusivamente masculino. Con lo cual, a nadie se le ocurrió que una mujer embarazada podía ir detrás de un volante. Entonces, tuvimos que esperar hasta 1996 para que hicieran el primer dummy embarazado. Pero es que a día de hoy, en 2020, todavía ni siquiera hay un modelo que represente el tamaño y anatomía promedio del cuerpo femenino. Con lo cual nos encontramos con eso, pues que las mujeres, por ejemplo, tienen un 73% más de probabilidades de sufrir una lesión grave en un choque frontal, ¿no? Pues porque efectivamente, de nuevo, la trayectoria vital de las mujeres no se está incorporando en esas innovaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos diversidad en la tecnología. Pero ojo, desde tres puntos. En los datos, ya hemos visto, esas bases de datos de las que están aprendiendo las inteligencias artificiales tienen que incorporar la diversidad. En los equipos que están diseñando esa tecnología y que está mediatizando ya lo que somos como sociedad, ¿vale? Porque la tecnología está teniendo un impacto brutal en cómo nos relacionamos en un montón de cosas. E incluso diría más en las compañías, porque a día de hoy hay pocas compañías grandes que lo están monopolizando todo. Y si hacemos un análisis de cómo están esas compañías, pues nos encontramos en la viñetita esta que os pongo humorística, pero que no es tanto, ¿no?, de los esfuerzos de las tecnológicas en cómo incorporar la tecnología, que es la parte más pequeña, que es realmente contratando a algo más que hombres blancos, y el resto pues diciendo que donando o diciendo que sí, que van a contratarlo o que es importante, o contratando a la consultoría de diversidad, pero no llevándolo a cabo. ¿Vale? Entonces, cuando incorporamos la diversidad y la interseccionalidad, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con grandes ejemplos. O sea, os traigo solo dos ejemplos, pero luego os voy a dejar todo un repositorio para que indaguéis y llevéis al aula todas estas mujeres que ya han existido, aunque se les haya invisibilizado, y que están trabajando en esto. Pero que yo creo que ejemplifican muy bien lo que quiero decir. Por ejemplo, Mary Van Britten Brown, o sea, en su día inventó el primer sistema de vigilancia doméstico con circuito cerrado, con televisión, microfonía, control remoto, etcétera, que no sé, luego os preguntaré a ver si la conocíais, pero intuyo que no, porque suelen ser personajes que pasan invisibles. ¿Y por qué os la traigo además? Pues porque ella inventó esto, ¿por qué? Porque estaba cansada de ver cómo la policía no atendía adecuadamente a su barrio afroamericano en Nueva York. Es decir, ella desde su trayectoria vital y desde sus, ¿no?, desde su mirada, dio otra visión diferente a la tecnología. Otro ejemplo muy, muy similar, por ejemplo, os traigo el de Masako Wakamiya, que con 83 años, oye, de repente aprendió a programar y aprendió a programar móviles, y no solo eso, sino que empezó a lanzar juegos dirigidos a personas mayores de dispositivos móviles, cosa que hasta ese momento pues no había muchas empresas trabajando en ello porque no estaban en su situación, ¿no? Con lo cual, lo que os decía, hay todo un directorio de mujeres que han sido invisibles y que han hecho grandes aportaciones y que están haciendo grandes aportaciones, y que luego cuando os comparten la transparencia, esta parte va a estar editable, podréis pinchar para llevaroslas al aula, ¿no? De hecho, os traigo también a Mae Jemison, que para mí es como toda una referente, fue la primera mujer afroamericana en el espacio. Además, a mí me encanta esta frase de que nunca permitas que la imaginación limitada de los demás te limite, ¿no?, que siempre utilizamos pues, en proyectos tipo Inspira, etc. Y para finalizar, ¿vale?, con el broche, porque veo que ya me pasó un poquito de los 20 minutos, o sea que ya para cerrar, deciros que es que ellas han estado en este campo, ellas estuvieron, pero ¿cuándo han estado? Pues cuando esas profesiones no contaban con prestigio social, cuando eran rutinarias. O sea, la película de Figuras Ocultas lo muestra genial, ¿no? Que tres grandes mujeres que eran calculadoras humanas y a las que les debemos, por ejemplo,
que el primer hombre estuviera en la Luna y que de hecho otros astronautas, cuando se empezó a digitalizar toda la parte de cálculos, en vez de que lo hiciera alguien a mano, pues dijera, yo necesito que estas mujeres hagan ese análisis. Pero en cuanto se empieza a prestigiar toda esta parte, ¿vale? Porque en esa época el hardware era lo importante, pero el software no. O sea, por ejemplo, la máquina ENIAC, las primeras mujeres programadoras de la historia, o sea, eran mujeres, ¿no? Pero en cuanto se empieza a prestigiar eso, se les aparta, se les retira. Y esto me une con la última reflexión, que yo, o sea, siempre estoy en la pelea de que tengamos una presencia importante en ese diseño de la tecnología por la importancia capital que tiene en el diseño de sociedad en la que estamos, pero eso no quita para que sigamos trabajando de manera paralela para prestigiar que los cuidados también sean importantes, ¿de acuerdo? O sea, que no es solo que incorporemos a las mujeres en espacios de prestigio social y con importancia, entre comillas, ¿no? En el diseño de la sociedad, sino también para que trabajemos que los cuidados sean importantes, porque la pandemia nos ha descubierto que ellas tienen empleos más precarios, desempeñan empleos que no es posible reconducir al teletrabajo, con lo cual sufren ERTES, despidos, y están más presentes en economía informal y en economía sumergida, ¿no? Así que, perdón por los dos minutos que me llevo aquí viviendo tiempo agotado y que espero que no lo haya robado mucho a mis compañeras. No, perfecto, es que ricas con Lorena. Súper interesante esta inmersión rápida en las mujeres y la tecnología, en los algoritmos. Y bueno, para seguir con la marcha, que de tiempo perfecto, o sea que no te preocupes. Vamos a dar paso a Oihana. Oihana es compañera de Alboan. Ella estudió Económicas y Relaciones Internacionales y después de trabajar en Sierra Leona, pues ya ha pasado a formar parte del equipo de cooperación internacional de Alboan. Ella es la responsable de la red africana Mujeres en Marcha, que hoy nos viene a compartir. También es miembro del equipo de género que tenemos en la organización. Y bueno, pues eso, queríamos acercar la realidad de las mujeres migrantes. En este caso va a ser la realidad de las mujeres migrantes africanas. Y eso, en el panel que os lanzamos al principio, ¿no? que os lanzamos la pregunta de si tuvieras que huir de tu casa, ¿a dónde irías? ¿No ha habido alguna respuesta por ahí, marcada la gente de Alemania, Suiza, Italia? Bueno, pues también estas mujeres, ¿no? Muchas veces no tienen ni la posibilidad de pensarlo y tampoco tienen un destino final pensado desde el principio, ¿no? Pero bueno, seguramente Oihana nos cuenta un poquito más sobre ello. Así que adelante. Hola, gracias a Inés por presentarme. Lorena, me ha encantado tu presentación. Me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, pues como decía, así se ve bien, ¿verdad? ¿Veis mi presentación? Vale. Pues como contaba un poco Inés, yo soy del equipo de cooperación internacional de Alboan y me toca hoy contaros, parezco un fantasmita, estoy delante de la ventana. Me toca hoy contaros el trabajo que hacemos, ¿no? Pues en la intersección entre movilidad humana y género, ¿no? Yo creo que el proyecto de Mujeres en Marcha África es un ejemplo muy claro, ¿no? Del trabajo en el que se entrecruza. Yo creo que es importante, antes de nada, pues como enmarcar de dónde surge todo este trabajo, ¿no? De dónde nace Mujeres en Marcha, porque obviamente no es por generación espontánea, ¿no? Es el fruto de un trabajo pues, de muchos años, de muchos esfuerzos y de muchas personas, ¿no? Nace desde luego por la apuesta institucional por la equidad de género que viene haciendo Alboan desde hace tanto tiempo. Nace también a partir de la mano de la campaña Tecnología Libre de Conflicto, que supongo que muchas y muchos de los que estáis aquí escuchando hoy habréis oído hablar, ¿no? Que buscaba pues, visibilizar el impacto diferenciado que tienen en las mujeres, todo este tema del control y la explotación de los recursos naturales. Y luego también nace otro motivo, es del interés explícito que nos muestran las organizaciones con las que trabajamos
para que les acompañemos, ¿no? Les apoyemos en esos procesos de darle la vuelta a la organización por dentro y transversalizar todo el tema de género, ¿no? En la forma en la que ejerce liderazgos, en la forma en la que se comunican y en la forma, pues, en la que piensan los proyectos y luego los ejecutan también. Entonces, eso es un poco lo que marca el programa, pero lo que lo posibilita es se llama el Fondo Mieza, gracias a un señor que se llamaba Rafael Mieza, que era muy cercano al BOAN, y que, bueno, al fallecer deja su herencia en legado solidario para el BOAN, y lo hace con un objetivo súper claro, que os lo voy a leer literalmente, porque así lo dejó él, es para contribuir al empoderamiento de las mujeres y niñas africanas que hayan sufrido violencia o que hayan sobrevivido, en especial en los contextos de desplazamiento, de refugio o de migración, ¿no? Entonces ya veis que es un objetivo muy claro y muy específico, ¿no? Entonces Alboan decide, pues, hacerse una hoja de ruta, pues, para llevar a cabo este objetivo en 5 fases, ¿no? Entonces, al principio se realiza una parte de investigativa, ¿no? Una parte de diagnóstico regionales, de la que os hablaré ahora enseguida. Después se organiza de la mano de la Universidad de Deusto un seminario internacional en octubre del 2019, en el que se invita a todas las organizaciones que tomaron parte de esa parte más diagnóstica en África. Se les invita aquí, se invita a activistas africanas por los derechos humanos, se invita a periodistas, a personas expertas y en paralelo a este seminario en el que, pues, se compartió todos los conocimientos adquiridos a lo largo del diagnóstico, etc. En paralelo se elaboró, junto con todas estas organizaciones, los planes de acción del programa, ¿no? Y ahora estamos en la cuarta fase, que es en la que me incorporé yo, que es muy emocionante también porque es a partir de todo ese conocimiento y de todas esas voces en las que se recogieron en los diagnósticos, pues ahora estamos implementando lo que es los programas, ¿no? de Mujeres en Marcha. Y luego vendrá una quinta fase más de evaluación. Entonces, como os decía, la primera fase es la diagnóstica, ¿no? La de investigación, que tenía, pues, varios objetivos. La primera y más obvia, pues, es conocer los efectos y los tipos específicos de violencias que sufren estas mujeres, ¿no? En los diferentes tipos de movilidad, y luego no solo qué violencias sufren o cómo las sufren, sino qué demandas específicas, qué respuestas específicas quieren dar esas mujeres a las circunstancias y a los contextos en los que están, ¿no? O sea, decidnos vosotras mismas qué queréis hacer, cómo lo queréis hacer. Y luego, bueno, tenía otro de los objetivos, era más por parte de Alboan, claro, conocer mejor de qué manera las organizaciones locales que están allí trabajando con las mujeres africanas en contextos de desplazamiento, conocer mejor cómo lo están haciendo, de qué manera, qué aprendizajes podemos extraer de esos procesos, etcétera, ¿no? Qué capacidades tienen. Vale, y entonces, pues, claro, el tema es que cuando tú piensas una investigación, y más si vas a hablar de toda la región africana, ¿no? Que, como ya sabemos, es tremendamente diversa, pues tienes que asegurar que la foto que pintas, ¿no? Que el panorama y las personas que entrevistas y las regiones que visitas, etcétera, representen de manera, pues, más o menos realista, ¿no? Lo más realista posible, el entorno. Por tanto, se quiso asegurar con una serie de criterios específicos que se visitaban y se entrevistaban a mujeres, pues, refugiadas no solo de entornos rurales, sino obviamente también de urbanos, porque las necesidades no serán las mismas y las respuestas tampoco. Mujeres de movilidades diferentes, ¿no? Mujeres migrantes, mujeres refugiadas por guerras, mujeres desplazadas dentro de su propio país por conflictos o por otras causas. La parte del diagnóstico también fue en lugares con crisis muy diferentes entre ellas. Hay contextos en los que hay un conflicto de más de 30 años, ¿no? Como puede ser el este de la República Democrática del Congo, más de 30 años, y luego hay conflictos que, como quien dice, pues acaban de surgir, ¿no? O están ahora empezando a surgir.
Y por último, pues obviamente que las mujeres tuviesen, representasen el abanico religioso existente en la región africana, ¿no? Hay países mayoritariamente musulmanes, entonces las respuestas serán específicas, y hay otros pues, que son más mixtos o que son mayoritariamente cristianos, ¿no? ¿Dónde se hicieron estos diagnósticos regionales? Pues se hicieron 5 viajes desde septiembre del 2017, un equipo en Alboan, en primer lugar a la frontera sur en Marruecos, en segundo lugar a Camerún. El tercer viaje, como os decía, fue a la República Democrática del Congo. El cuarto en Angola y Sudáfrica, y el quinto en África del Este, ¿no? En Sudán del Sur, Etiopía y Kenia. Y ahora os voy a contar un poco qué fue lo que nos contaron, ¿no? En este ejercicio de escucha activa a más de 152 entrevistas, ¿no? Más de 152 mujeres entrevistadas, nos contaron, pues en primer lugar, estas son como las conclusiones, ¿no? En primer lugar, existen múltiples manifestaciones o dimensiones de violencia, ¿no? Aquí hemos puesto, para intentar clasificarlas, la violencia más directa, ¿no? Física, sexual, psicológica, la violencia cultural, ¿no? La que ocurre en el seno familiar, la que ocurre en la sociedad, la manera en la que la mujer es percibida en cada contexto social, etcétera, y la violencia que es más estructural, ¿no? La que viene de la mano pues, de las guerras, de conflictos activos, de situaciones de inseguridad. Y bueno, que estas violencias no ocurren de manera independiente, sino que la mayor parte de las mujeres habían sufrido, si no todas, muchas de las violencias, ¿no? Ahí pone una espiral de violencia. Y que, obviamente, esa violencia en los procesos migratorios de las mujeres, en los proyectos migratorios, se amplifica muchísimo, ¿no? Esa violencia. En origen, muchas mujeres nos hablaban que habían sufrido violencia en origen, que eso podía haber sido la causa de comenzar un proyecto migratorio. Luego se ven expuestas a mucha violencia y de muchísimos tipos diferentes, ¿no? En tránsito, pues por el riesgo y el peligro que implica la migración irregular en la mayor parte de los casos, y luego además pues violencia en destino, cualquiera que sea ese destino, porque no hay que imaginarse solo la llegada a orillas europeas. Creo que es el 70% de los movimientos migratorios africanos son intraafricanos, son dentro del propio continente. Y luego que también, ¿qué otra cosa se extrajo, ¿no? De esta fase diagnóstica, pues que hay una resiliencia absoluta en estas mujeres, ¿no? En la que una y otra vez de manera continuada se vieron ejemplos de resiliencia total, ¿no? En la cotidianidad de sus vidas y de resistencia ante estas situaciones. De manera más específica, porque ya sé que esto todo lo que os cuento es un poco general y me apetecía aterrizarlo, lo he diferenciado como en 4 tipologías de contextos migratorios, que luego pues otra persona haría otras diferenciaciones, ¿no? Pero yo os lo he diferenciado en 4, que yo creo que lo explica bastante bien, ¿no? Las diferentes tipos. Por un lado tenemos Marruecos, la frontera sur, pues que, como ya sabemos, la situación es muy complicada. Estoy segura de que habéis leído que las personas se acumulan ahí, las personas en tránsito, sobre todo migrantes subsaharianos y subsaharianas, se acumulan en la frontera sur, en Marruecos, en condiciones absolutamente infrahumanas, ¿no? De asedio policial, de condiciones sin ningún tipo de acceso a ningún tipo de bien social, etc. Y ellas nos contaban que las violencias que en primer lugar les obligaron a migrar, ¿no? A iniciar su proyecto migratorio, se multiplican y se dan a veces en mayor medida allí en Marruecos, ¿no? Entonces, las mujeres se encontraban en una encrucijada entre decidir, oye, después de, pues imagínate, salir desde Congo, la guerra, me voy, cruzo al otro país, llego a Libia, situación tremenda, llego a Marruecos, me quedo en Marruecos después de 2 años de migración, o intento seguir. Entonces, Marruecos para mí es tránsito o es llegada, ¿no? Entonces, esa era un poco la dificultad de empezar allí también programas con las mujeres migrantes, ¿no? En segundo lugar, la casuística de las mujeres en campos de personas refugiadas,
era diferente, ¿no? Porque ellas nos contaban que en gran parte, o sea, en gran parte de las entrevistas se vio claro que las mismas prácticas sociales que vulneraban sus derechos en origen, ¿no? En sus países de origen, se estaban viendo repetidas en los campos en los que, a los que huían. Porque obviamente cuando una persona huye, se refugia o se acoge a asilo en otro país, no lo hace en valor absoluto, ¿no? Lo hace como persona y carga la mochila de quién es y de qué ha estudiado, de qué ha aprendido y de cómo es su padre y cómo es su madre, ¿no? Entonces, obviamente, esas prácticas culturales pues, perjudiciales para la mujer, como, eran la, como puede ser la mutilación genital o el matrimonio muy precoz, se daba un día y otro en los campos de personas refugiadas, ¿no? Por otro lado, las refugiadas urbanas, que en este caso corresponde al capítulo de Sudáfrica, se entrevistaron a mujeres en Johannesburgo, nos contaban que para ellas la, la principal problemática era la, la imposibilidad total de inserción, ¿no? Si tú no tienes, si tienes tantas dificultades legales, si no tienes un permiso de residencia, un permiso de trabajo, acceso a un chequeo médico, difícilmente puedes existir en la sociedad pues como una persona en pleno derecho, ¿no? Sino te, te ves relegada a existir en el margen de la sociedad. Además, supongo que, creo que fue el verano pasado que leeríais, hubieron muchísimos casos, ¿no? Un pico muy grande de ataques directos a personas migrantes, ¿no? Mujeres congoleñas, nigerianas, que llegaban a Sudáfrica para intentar buscarse la vida, y esto generaba un rechazo enorme en la comunidad acogida, los sudafricanos, que ya de por sí, pues muchos están en situaciones complejas, ¿no? Entonces, esa era la parte más de refugiadas urbanas. Y luego, por último, se viajó, como os he dicho antes, a la República Democrática del Congo, a la zona de los kivus, en la que pues, allí hay un conflicto desde hace más de 30 años, ¿no? Ultra inquistado, en el que, como ya supongo que habréis oído una y mil veces, las mujeres son utilizadas como arma de guerra, ¿no? Pues para fracturar la sociedad, el tejido social, las familias, etc. Entonces, no solo hay una impunidad absoluta de esa violencia sexual que está tan generalizada, sino que además se produce a partir de la, del acto de violencia sexual otra doble victimización porque la mujer es completamente estigmatizada, ¿no? Entonces, la mujer pierde, o sea, es repudiada, tiene que salir de su familia, pierde acceso pues, a la comunidad, tiene que... Por tanto, tiene que dejar de trabajar, entonces no puede generar ingresos, no puede alimentarse y tiene pues, que en muchos casos acudir pues, a la prostitución de emergencia, etc. ¿No? Todo esto con total impunidad. Y bueno, ¿qué nos pidieron las mujeres? Para mí esto es muy curioso porque así como la gente... o sea, las personas entrevistadas, las organizaciones que participaron fueron muy diversas, las demandas en sí muy parecidas, fueron muy parecidas entre ellas, ¿no? Yo creo que esto nos ayuda un poco a dar un paso atrás y acordarnos que no hay que caer en la trampa de ¡ay, qué atrasados están la, las personas africanas! ¿No? Que, ¡qué machistas son allá! Que ¿cuántos problemas tienen? Menos mal que estamos aquí. Porque en realidad, si fuésemos a hacer ahora un diagnóstico de necesidades en la frontera colombo-venezolana, ¿no? En otro punto caliente de movilidad humana, probablemente las respuestas de muchas mujeres, con matices, obviamente, serían muy parecidas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ver claramente que esto es una estructura global, ¿no? De desigualdad, es una estructura patriarcal de desigualdad. Y que, bueno, obviamente las respuestas tienen que ser adaptadas, pero que las demandas son muy parecidas, porque el origen estructural es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, nos pedían pues, mejorar sus condiciones económicas, sentirse más seguras, el fin de la impunidad, transformar esas prácticas sociales que las perjudican, un acompañamiento psicológico pues, a raíz de toda esa violencia, muchas veces sexual, que han vivido,
y acceso a educación, en principio para sus hijas e hijos, ¿no? Y bueno, y desde Alboan cogimos esas líneas de acción, ¿no? Bebimos directamente de ellas y son nuestras las líneas de acción del programa, literalmente. Como veis, tenéis el acompañamiento psicosocial, las actividades generadoras de ingreso, el liderazgo, el trabajo con la comunidad. Y luego se han añadido dos líneas más, que son las 6 y las 7, que lo que buscan es un poco lo que os decía al principio, de apoyar a los equipos y a las organizaciones con las que vamos a implementar estos proyectos, ¿no? Porque al final, para garantizar la sostenibilidad de este proceso, no vale, hay un proyecto más, ¿no? Queremos dejar instaladas capacidades en esos equipos, ¿no? Y que, como os decía al principio, que esos equipos transversalicen el género en la organización, en la cultura de la organización, le den la vuelta entera y piensen los proyectos y los ejecuten y los planteen y se relacionen entre ellos con el género de manera transversal, ¿no? Que es un proceso que también estamos haciendo nosotras constantemente aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ese conocimiento más profundo, más cercano, se pudieron diseñar respuestas mucho más adaptadas a las necesidades, ¿no? De hecho, se llama diagnóstico de necesidades. Y ahora esta es la parte más bonita, ¿no? Que yo creo que siempre es necesario no solo hablar de la realidad, que es importante, sino también de la respuesta que se le está intentando dar a esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de todo ese ejercicio de escucha activa, esas aportaciones tan valiosas de tantas mujeres, ese sufrimiento pues que quedó registrado en el diagnóstico, se pusieron en marcha pues 10 programas en 8 países diferentes, ¿no? Así queda el mapa. 10 en total, 9 ya están en marcha. Sudán del Sur, pues por diferentes motivos, pues han tenido 2 desastres naturales, inundaciones, muchos problemas políticos, se han tenido que quedar atrás, pero empiezan enseguida, ¿no? Todos los demás ya están en marcha. De hecho, estamos ya en la fase de evaluación del primer año, ¿no? Y de ver qué hemos aprendido, qué lecciones podemos sacar. Y de hecho, ahora está empezando, para mí, un proceso precioso que es que unos programas y unas organizaciones se están comunicando con las otras, ¿no? Y están aprendiendo las unas de las otras, que yo creo que eso, ya solo eso, ese logro, ¿no? Es importantísimo. Que entre ellas se comuniquen y puedan repercutir actividades, programas, ideas, etc. Entonces, ese es un poco la foto del programa y del trabajo que estamos haciendo. Son muy diferentes entre ellos los programas, ¿no? Porque les pedimos a cada organización que nos presentaran un poco los proyectos que se adaptasen a los contextos. Pero bueno, sí, este es el mapa. Os invito, os voy a poner ahora en el link la página web de Mujeres en Marcha, que está en construcción ahora, pero bueno, ahí tenéis colgadas todos los materiales, el diagnóstico, que os invito de verdad a leerlo si tenéis ocasión. También hay 2 resúmenes, porque es una publicación muy larga en euskera y castellano. Sí, hay varios materiales también para utilizar pues, por parte del profesorado, de manera más didáctica, ¿no? Cómo tratar este tema desde la escuela. Así que, pues, hasta aquí os cuento yo mi esquinita de Alboa. Gracias por escucharme. Es que rica es Collana. Bueno, realmente el diagnóstico que nos comenta es un documento grande, pero realmente interesante. El resumen seguro que también está muy bien, pero si tenéis tiempo, pues os animamos. Porque bueno, pues las entrevistas que se hicieron, ¿no?, a las mujeres realmente tiene muchísimo contenido. Y bueno, y hoy que es el Día Internacional, ¿no?, contra la Violencia de Género, pues también vemos que es una realidad que nos afecta a todas las mujeres,
en todo el mundo, pero bueno, en especial, ¿no?, y con más crudeza en algunos contextos concretos, incluso pues esa invisibilidad de la que nos hablaba Lorena, ¿no?, dependiendo de muchos otros factores, afecta más o menos. Pero también tenemos pues muchas historias que si las visibilizamos, ¿no?, nos ponen de ejemplo a muchas mujeres que han conseguido muchísimas cosas, que han salido adelante, que no pierden esa esperanza. Y bueno, pues yo creo que también por aquí un poco vamos a hablar ahora con Ana. Lo único, antes de dar paso a Ana, os avisamos que si en los talleres por equipos queréis orientaros un poco más hacia alguna de las etapas educativas, que os lo pongáis en el nombre, ¿vale? Os renombráis, o lo ponéis en el chat para que la compañera Catalín pues pueda hacer los grupos, y si no, pues tocará en el que toque. Vale, entonces doy paso a Ana Forés Miravalles. Ella es doctora en Filología y Ciencias de la Educación, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona y coordinadora del posgrado de Neuroeducación de la misma universidad. Es profesora en esta universidad, ha sido profesora también en otras. Y bueno, su dedicación se centra en todo lo que tenga que ver, ¿no?, con la educación, la humanización, en seguir creyendo en el género humano y en mejorar la educación. Bueno, por ello, resiliencia, neuroeducación y compromiso por la educación son elementos clave, ¿no? Esto aparece en su presentación. Yo he podido escuchar a Ana otras veces y me ha encantado, así que espero que disfrutéis. Ana, adelante. Pues muchas gracias. Primero, es un honor y un privilegio estar un día como hoy hablando de estos temas. Me he quedado ya boca badada, que diría yo desde aquí, o sea, boquiabierta con Lorena y con Ana. O sea, excelente las vuestras presentaciones, o sea, que ya yo no puedo decir nada más, yo me puedo ir sin hablar. Bueno, voy a intentar complementar un poco desde esa mirada, ¿no?, de Lorena y de Diana, porque vuestras presentaciones, claro, hablan mucho de una gran labor, ¿no? Una que tenemos por hacer y otra que ya tenéis hecha, ¿no? Y lo voy a intentar complementar un poquillo. Yo no tengo un power, yo nada más tengo una diapositiva, porque con el Zoom a mí se me va el power y digo, pues no me la juego, vamos a buscar un plan B. Y quería empezar, justamente, estábamos pensando de qué título le poníamos, ¿no?, a esta tercera parte, esta tercera pata, ¿no? Y pensamos que sería esa de visibilizando ilusiones, un poco para coger las dos presentaciones anteriores, ¿no?, y unirlas un poquillo. Entonces, yo básicamente voy a hablar de seis cositas muy brevemente. Y la primera quería empezar con las STEAM, ¿no?, ya haciendo un homenaje a Lorena, ¿no?, y a su ponencia, ¿no? ¿Por qué las STEAM, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que las mujeres, ¿no?, están, o estamos, ¿no?, haciendo ya camino justamente de ese camino que nos explicaba Lorena, ¿no?, que hay que recorrer, ¿no?, para estar más presentes en carreras más científicas, ¿no? Y ahí hay muchos proyectos y programas también muy, muy, muy interesantes y muy apasionantes ya para favorecer también las STEAM en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela para después llegar a la universidad o a lugares de trabajo, ¿no? Y os voy a explicar un proyecto en el cual participé la primera vez que se implementó aquí en territorio español. Y es un proyecto que se llama The Innovation Girls, ¿no? Y lo que se trata es, tú coges a niñas, ¿eh? Niñas, va por edades, ¿eh? Puede ser de 9 a 11 o de 13 a 15, bueno. Yo las que tuve, pues tenían 14 o así. Y la historia es, fijaros, ¿eh? Se las coge durante 15 semanas, 15 semanas, 15 semanas no es nada, ¿eh? 15 semanas y tienen que detectar un problema real, buscarle la solución y hacer una aplicación para esa solución. Y van y lo hacen, van y lo hacen. Y dices, si cogiéramos a todos nuestros chicos y chicas y durante 15 semanas los ponemos a trabajar sobre un problema real
y son capaces de resolverlo. Y en este caso, ¿no? Había las tecnologías por el medio, ¿no? Hacer una aplicación, o sea, hacer una implicación. O sea, saber programar sin saber programar previamente. Hacer un logo, un estudio de mercado, a ver si hay ese reto antes hecho o no. O sea, eso en 15 semanas. En 15 semanas. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que somos capaces. Que somos capaces. Que es cuestión de poner retos reales o realistas. Porque cuando una cosa es real o realista, cuando hay una necesidad de verdad, ya le buscamos la solución. Ya nos ponemos a ello. Ya estamos motivados. Estas chicas lo hacían fuera de horario escolar y lo hicieron. O sea, era como, y en 15 semanas lo vamos a hacer. Pues en 15 semanas se hizo. Y ahora ya llevan como 6 ediciones o 7 ediciones. O sea, que se ha consolidado y cada vez hay más chicas participando, o niñas, participando en estos proyectos. Y lo que están haciendo es increíble, increíble, increíble. Entonces es... ¿Cómo hacemos para que estas cosas pasen? ¿No? ¿Cómo hacemos para que estas cosas pasen? Y yo creo que una de las palabras clave es la confianza. Confiar en que ellas son capaces. O confiar que nosotras somos capaces en este caso, ¿no? O sea, confiar en sus capacidades. Porque la traba más mayor es cuando nosotros, maestros, maestras o profesores, profesoras, no confiamos en que van a ser capaces de hacerlo. ¿No? Entonces... ¿Y si no lo hacen? ¿Y si se complica? ¿Y si no? Y nos preocupamos más nosotros en ese ¿y si? Que no en la realización eficaz de, pues, de ese desafío, ¿no? Por tanto, ahora me voy a la segunda bolita, ¿no? Que es la mirada, ¿no? La mirada. Desde la resiliencia sabemos que empieza justamente con la mirada del otro, ¿no? Y la mirada del otro es, como decía Oyana, ¿no? Cuando se hacen esas entrevistas, con esa escucha activa que ella decía, pero también con esa mirada de quiero saber de ti, quiero conocerte, ¿no? Quiero que me expliques. O sea, tu voz es la que dará forma, pues, a un proyecto, a un programa o a lo que sea, ¿no? Y eso empodera mucho, empodera mucho. Entonces, ¿cómo miramos a nuestros alumnos o nuestras alumnas en clase? ¿Cómo las reconocemos? Wonder, la película o el libro, Wonder, acaba diciendo: todo el mundo se merece un homenaje alguna vez en su vida. Entonces, cada niño y cada niña de nuestra aula ha tenido un momento de gloria, ¿o no? ¿O hay niños que siguen invisibles? Y en este caso, ¿hay niñas que siguen invisibles? Entonces, ¿cómo rescatamos y las visibilizamos, ¿no? Y les damos ese momento de gloria, ¿no? De estar presentes, ¿no? Mirad, yo quería empezar también, siendo 25N, con esta canción. Esta canción es de un grupo que se llama Sal 150, el cantante principal es educador social, y la canción se llama así, Cuando caminas sobre la lava, ¿no? Cuando caminas sobre la lava. Y es un homenaje, yo creo, también a las mujeres, ¿no? Porque fijaros, dice, cuando caminas sobre la lava, cuando te encuentras la puerta cerrada, cada momento de encrucijada sin dirección, quiero que sepas que cada lágrima de tus ojos, forjando perlas preciosas dentro de tu corazón, ¿no? Y aquí la metáfora justamente es la de la perla, ¿no? Que es una metáfora de resiliencia también muy, 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 muy potente. Y también es un mensaje muy potente para nuestras chicas y nuestros chicos, ¿no? Nuestros alumnos. Y es, ¿cómo se crea una perla? La señora ostra está ahí tan tranquila, ¿no? Y viene la adversidad, ¿no? Y en vez de echarla, la adversidad es el granito de arena, ¿eh? Y en vez de echarla, ¿qué hace? Empieza a segregar nácar, y lo convierte en perla. Pues imaginaros, ¿no? Si pudiéramos coger todas nuestras adversidades y las convirtiéramos en perlas, ¿no? O sea, cómo convertir algo adverso en algo bello, ¿no? En belleza, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos, ¿no? Con los chicos y con las chicas, ¿no? Pues a través de eso, de canciones, de fotografías, ¿no? Para convertir ese dolor que puedan tener o esos miedos, ¿no? Todas las emociones que puedan tener, ¿no? En algo bonito o bello, ¿no? Y eso me lleva a un poquito más abajo.
que este fue un proyecto muy, muy, muy bonito y lo quería entrelazar también con Ollana, que es, no sé si ya lo conocéis, a lo mejor ya lo conocéis, y bueno, podéis compartir también vuestra opinión. Esta es una artista que se llama Alejandra Corral, y que ha hecho diferentes proyectos muy interesantes, muy interesantes, y el primero de ellos se llamó así, Lágrimas Negras. Y Lágrimas Negras era un tapiz, bueno, eran varios tapices porque recogió muchos, muchos, muchos trozos de tapiz, y lo que hacía es que cada mujer tejía un cuadradito, pero son mujeres con historias, pues eso, como las que explicaba Ollana, ¿no? Y de esos pequeños fragmentos, ¿no?, se convertía en un gran tapiz que era expuesto en grandes museos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción de la mujer? Mi vida tiene sentido y mi vida, mi dolor, se convierte en belleza porque es expuesta. ¿Lo veis? Es un proceso de resiliencia. Aquel dolor transformado en belleza, ¿no? Aquel dolor transformado, en este caso, en un tapiz, que es visto, que es observado, que es admirado por los demás, ¿no? Pues es una manera también de promover la resiliencia, ¿no? O sea, cómo ese dolor lo podemos convertir en algo bonito, ¿no?, en algo bello. Y ahí me lleva justamente, ¿no?, a la resiliencia encarnada, ¿no?, como también decía Ollana, de las mujeres, ¿no?, que han pasado por estas migraciones o estas situaciones, ¿no?, tan adversas, ¿no? Lo que sí que hay que distinguir entre resiliencia y resistencia. La resistencia no es resiliencia. Cuando en la pandemia poníamos la canción de Resistiré, eso no es resiliencia, porque para que haya resiliencia han de haber como dos pasos, que Van Stendhal lo resumía así, como el realismo de la esperanza. O sea, el realismo es admitir dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Pues me han violado, me tengo que emigrar, ¿no? Estamos en una pandemia o lo que fuere, ¿no? La adversidad que fuere. Ese es el realismo. Porque si yo no acepto ese realismo, yo no puedo hacer el segundo paso. O sea, si yo tengo una herida y no la enseño, yo nunca me podré curar, ¿sí? Entonces, el primer paso es el realismo. El primer paso es, esto es lo que hay o lo que no hay, ¿no? Pero ahora el segundo paso, súper importante para la resiliencia, es de la esperanza. ¿Y de la esperanza qué significa? Que es proyectar futuro. Es proyectar futuro. Entonces, por ejemplo, con las mujeres, ¿no?, que estábamos hablando, ¿cómo proyectamos futuro, ¿no? ¿Cómo les dejamos dibujar, ¿no?, ese espacio de futuro, ¿no? Por ejemplo, a niñas, ¿no?, o niñitos, ¿no?, que han vivido, pues, un tsunami o un terremoto, no sé, una adversidad así, ¿no?, natural muy fuerte. Una actividad muy sencilla que se hace es, pues eso, dibújame tu casa antes de, pues, del tsunami, del terremoto, de lo que fuere, ¿no? Y dibújame tu casa durante, y dibújame tu casa después de, y de ese después de, según la edad, pues puede ser como, pues dentro de mañana o dentro de 5 años, ¿eh? Depende de lo que puedan ellos proyectar. ¿Qué entienden los niños? En el primer dibujo es súper, con muchos detalles, con muchos colores, ¿no? En el durante, las casas normalmente son muy minimalistas y muy en blanco y negro. Pero en el tercer paso vuelven a tener mucho color, ¿no? ¿Y ahora qué entienden los niños? Que estamos en este punto, pero que hay un futuro, ¿no? Que hay un mañana. Y eso es lo importante, cómo transitar a ese mañana. Por tanto, cuando trabajamos la resiliencia, ¿no?, es intentar proyectar ese futuro, aunque ese futuro, en el peor de los casos, ¿no?, que cuando estamos en una muerte terminal, ¿no?, que dices, ahora ya no podemos hacer nada más, como mínimo vamos a ayudar a tener una muerte digna. O sea, aunque el escenario sea el peor de todos, ¿no?, siempre puede haber esa esperanza, ¿eh?, ese acompañamiento final. Y la última palabra que quería compartiros es el wabi-sabi. Supongo que, bueno, algunos de vosotros ya sabéis lo que es el wabi-sabi, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Aún no? ¿Todavía no? No es el wasabi, ¿eh? Es el wabi-sabi. Este no pica.
Este es un concepto japonés y este concepto lo que te dice es la belleza, o sea, la belleza de la imperfección, ¿sí? O sea, ellos, para ellos la belleza es imperfecta. Incluso cuando hacen un jarrón o cuando hacen una pintura, siempre hacen alguna imperfección aposta, ¿sí? La belleza de la imperfección es la que nos dice somos seres humanos y por tanto no somos perfectos y nos tenemos que querer así. Y esa es una gran máxima, quererme siendo como soy, no como quiero que los otros sean. ¿No? Quererme tal como soy. ¿Sí? Y la belleza de la imperfección también me permite reconocer al otro, ¿no? Van Stendhal decía, cuando vemos un cuadro, cuando vemos una obra de arte, vamos a ver la belleza, ¿no? de la obra de arte. Dice, y cuando miramos a una persona, ¿por qué no miramos su belleza? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para cuando vemos a ese niño, a esa niña, ¿no? o a esa persona, ¿por qué no vamos a buscar la belleza? Y no nos fijamos solo en lo que no funciona. ¿No? Porque fácilmente nos detenemos en este chico, esta chica, le falta no sé qué, o es no sé cuántos, ¿no? y le vamos etiquetando, pero por sus defectos. No por la belleza de esa persona, ¿no? Bueno, pues un poco era esto lo que os quería compartir, ¿no? De cómo podemos ir trabajando la resiliencia, ¿no? y esa mirada apreciativa, ¿no? a todos nuestros chicos y nuestras chicas desde las aulas, sea la edad que sea. Pues eso. Vale, muchas gracias, Ana. No sé si la canción querías que la pusiéramos o tenemos tiempo, sí, no sé si... La historia si la sabré poner, ¿eh? No, si no, luego ya cada uno la puede buscar. Bueno, el problema es ese, que si la sé poner. Esto sería... Bueno, os la pongo en el chat. Y que alguien la comparta. Porque soy muy mala yo para esto del Zoom. Vale, bueno, pues ahora si no, también tenemos un ratito para preguntas antes de pasar al taller. De momento creo que nadie ha escrito en el chat, pero bueno, pues es el momento. Podéis o levantar la mano por Zoom o abrir directamente micro y lanzarla o escribirla. Podemos aprovechar que tenemos aquí a las tres compañeras para hacerles aquellas preguntas que se nos ocurran. Sí, ¿no? Como siempre cuesta un poco que la gente se anime, pero luego se acaba animando. No sé si alguna, si os ha quedado alguna cosa que queríais decir o que, no sé, también podéis aprovechar. He puesto el vídeo, si quieres. Vale. Vale, pues podemos compartir la canción. A ver. Y mientras vamos pensando alguna pregunta. A ver, voy allá. Todo pasará, nada quedará. El dolor, la impotencia y lo que me hace sufrir huirán, permanecerá. Solo el amor, no tengo mañana, sé que la noche traerá día mejor. Dime dónde está, muerte tu alma.
has perdido tu poder y no volverá. Cuando caminas sobre la lava, cuando te encuentras la puerta cerrada, cada momento de encrucijada sin dirección. Quiero que sepas que cada lágrima de tus ojos forjaron perlas preciosas dentro de tu corazón. Inés. Perdón, es verdad. Está diciendo que aquí dejamos la canción. Gracias, Ana, por compartirla. Y han salido ya alguna pregunta en el chat para Lorena, Bella. No sé si las habéis podido leer o os las leo. A ver, que había aquí una. Vale, para Lorena, pregunta Ainhoa. Y es que desde hace cuánto se llevan creando algoritmos así y cuáles son los criterios de orden. Bueno, me entra un poco de duda sobre el tema de criterios de orden, ¿vale? Porque no sé a qué parte se refiere. Claro, estamos hablando de algoritmos que son muy diversos y de, ¿no?, tipologías diferentes. Hemos visto desde el traductor de Google, que lo que hace es aprender automáticamente de información. Hay otros algoritmos que lo que hacen es reconocimiento visual de imágenes, de caras, o sea, hay como mucha diversidad, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con el alumnado, por ejemplo, lo que trato de trabajar es que, oye, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿dónde intervienen algoritmos?, ¿no? Y además vemos como cosas muy sencillas desde, oye, os levantáis, ponéis música, seleccionáis Spotify y Spotify ya os está ofreciendo listas de recomendaciones donde intervienen algoritmos en base a análisis de lo que veis. O Netflix también está haciendo análisis de lo, ¿no? Con lo cual vemos que hay como mucha diversidad y ya llevamos bastantes años con diferentes sistemas aprendiendo sobre todo e interactuando. Con lo cual nos encontramos realidades muy diversas. O sea, nos encontramos realidades desde que Amazon, por ejemplo, puso un algoritmo a entrenar con todas las contrataciones que había hecho hasta ese momento porque quería que luego dejar sobre el algoritmo la decisión de que una vez le pasaba a candidatos o candidatas decidiera el algoritmo, y cuando se pusieron a analizar a quién el algoritmo estaba decidiendo contratar, pues solo estaba decidiendo contratar a hombres. ¿Pero por qué? Pues porque hasta ese momento Amazon pues no había contratado apenas mujeres, con lo cual, pues de nuevo, el algoritmo aprendió. Es que al final los algoritmos son muy listos, pero son muy listos porque están cogiendo la información, ¿no?, previamente. Pero lo que veíamos, por ejemplo, también, otro caso que era el del reconocimiento facial, ¿no? Ahí solo me he ido a la parte de género y a un fallo en el aprendizaje porque se le ha entrenado solo con caras de personas con la piel clara. Pero hay otro ejemplo en el que no he profundizado antes, que era, por ejemplo, cuando las personas que están programando deciden, ¿no? Esto es como en el colegio. Es decir, por un lado tenemos los libros de texto de los que aprenden nuestros niños y niñas, que si esos libros de texto, pues ya, por ejemplo, no aparecen mujeres, pues ya tenemos un problema, ¿vale? Pero luego también el profesorado te dice, esto va a entrar para el examen y esto no. Y esto también pasa en los algoritmos. Una persona, ¿no?, que está programando dice, oye, voy a tener en cuenta, por ejemplo, para el reconocimiento facial, pues las partes oculares, etcétera. Claro,
¿Qué sucede? Pues que una persona, por ejemplo, que está haciendo una transición de género, en toda la parte de la transición, con la hormonación, se le va cambiando también determinados, ¿no?, partes de la cara, con lo cual si tú has identificado que esas son las partes importantes, pues te va a fallar con personas trans. O sea que ahí vemos que hay un montón de diversidad y que llevan muchísimos años aprendiendo y recogiendo datos y ahora tomando decisiones en base a esos datos. No sé si con esto he respondido, si no la persona que ha hecho la pregunta en el chat que se manifieste en forma de voz y le puedo matizar o responder de otra manera. Es que ricasco, Lorena. Y han aparecido otro par de preguntas, una creo es para Ana y la otra para Ollana. Las leo las dos y así podéis responder. Una ponía, nos preguntaba Jauna, me gustaría preguntar sobre cómo aprender como docente y enseñar al alumnado a tener esa mirada de reconocimiento a la otra persona, cuando en la adolescencia su mundo gira en torno a su ombligo y es complicado sacarles de esa postura. Y para Ollana nos preguntaban, ¿con qué idiomas os habéis encontrado a la hora de hacer las entrevistas? ¿O cuál han sido los idiomas predominantes? El mundo de los adolescentes es complicado, pero también es extraordinario, ¿eh? La adolescencia a nivel cerebral es una oportunidad, está llena también de cosas muy, muy interesantes. ¿Cómo lo hacemos? El primer ejercicio es nuestro, ¿eh? Como maestros o como profesores en este caso, ¿no? De cómo miramos a nuestros chicos o nuestras chicas. O sea, yo lo veo, por ejemplo, ¿no? Me tocan los adolescentes o wow, me tocan los adolescentes, ¿no? O sea, ¿cómo me acerco a estos adolescentes? Me acerco ya pensando que van a ser problemáticos y me van a poner difícil mi tarea, o me acerco diciendo... Es una de las etapas de mayor aprendizaje, lo sabemos también desde la neuroeducación, el 0-3 lo tenemos claro, pero es que la etapa de los adolescentes es una gran etapa de aprendizaje también. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa potencialidad que tenemos por delante, ¿no? Y después, ¿cómo también trabajamos esa mirada entre ellos, ¿no? Y ahí también hay muchas cosas que se pueden hacer desde... no sé, desde parejas, ¿no? Que uno se apoya al otro o que uno cuide al otro y en vez de cuidar le dices, pues eres el mentor o eres el referente o buscas algún tipo de argot, ¿no? más para ellos, ¿no? Y después todo el trabajo más emocional. Estamos en una etapa justamente de cambio, de que se está construyendo, ¿no?, la personalidad y les podemos apoyar también con actividades más de autoconcepto, de autoestima, ¿no?, de reconocimiento, de gratitud, ¿no? No sé, de una cosa tan sencilla como reconocer los superpoderes que tienen cada uno o cada una de ellos, ¿no? Entonces, o decir una cosa positiva del otro a pesar de que no te caiga bien, ¿no? Y descubres que, bueno, a lo mejor no estamos tan lejos los unos de los otros, ¿no? Vale, y en cuanto a mi pregunta, que es un poco más técnica, yo no participé en la parte diagnóstica. Sí participo en los viajes que se hacen ahora desde cooperación, pero para la parte diagnóstica se llevó a cabo con un equipo, ¿eh? No fue una persona, no fue una investigadora, sino un equipo al completo que incluía precisamente mediadores culturales. He buscado ahora en Google, porque no sabía el número exacto, pero solo en el este del Congo, en la parte que más os he hablado, hay 4 idiomas vehiculares, más el francés, que obviamente es herencia colonial, ¿no? Que se utiliza, nosotros cuando viajamos nos comunicamos en francés con ellos, pero las personas entrevistadas pues podían utilizar cualquiera de esos, el swahili, el Lingala y el Kikongo, esos son los 3 que conocí yo, ¿no? Entonces, gracias a las personas mediadoras culturales que sirvieron no solo de traducción literal, sino también pues cómo hacer las entrevistas, de qué manera hacer las preguntas, en qué sitio, en qué lugar, posicionarte tú misma a la hora de realizar las preguntas, ¿no? Pues así fue como se realizó.
pero eso, normalmente la interlocución es en inglés y en francés, por herencia colonial, sí. Vale, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Eva, te abres el sí. micro. Bueno, yo prefiero hacerlo en alto, ¿vale? Y sobre todo porque me gustaría agradecer las tres propuestas que habéis hecho, las tres muy diferentes, pero muy enriquecedoras. Especialmente Mujeres en Marcha, voy a decirlo así, ¿no? Con la imagen de ver los carteles y lo que hemos motivado, ¿no? Cuando hablo de carteles es lo que hemos motivado en clase, en las aulas, y ver ahora el reflejo de lo que, ¿no? De las voces, de la realidad que hay detrás de un trabajo que muchas veces para nosotros es casi, ¿no? No ponemos, bueno, realidad en el trabajo que hacéis desde Arguán hasta que no vemos el fruto. Yo creo que ya se veía mucho valor el hecho de bueno, ese trabajo de fondo, ¿no? Que está lejos, pero queremos que esté cerca. Y bueno, la pregunta es, tres mujeres en tres contextos muy diferentes, habéis hablado de tres realidades, y bueno, sobre todo en el ámbito igual universitario, igual no es tanto para ti esta pregunta, Viana, pero sí para Lorena y para Ana, y vuestra voz en el ámbito universitario, que puede ser, ¿no? No sé, tenemos ciertas imágenes que, bueno, pues que la voz de la mujer a veces no es fácil tampoco en ciertos ámbitos, ¿no? ¿Cómo sentís vosotras cuando creo que es fácil hablarnos a nosotras de esto, de lo que habéis hablado, pero bueno, ¿cómo lo veis? ¿No? Si miráis hacia atrás, hacia vuestra realidad laboral, bueno, pues todo esto, ¿cómo suena? Bueno, entonces... Si quieres, Ana, le doy y... Vale. Preguntaza, Eva. A ver, es que a mí me viene ahora un montón de cosas, ¿no? Porque me vienen varias reflexiones. Una, que ya sabes que se te escucha siempre mejor fuera que dentro de tu propia organización. Esa es la primera, con lo cual yo ya aquí tengo ya el sello, porque como, o sea, si esto lo cuento, ¿no?, dentro de mi casa, pues igual tengo menos escucha. Pero luego también me viene la reflexión, yo soy ingeniera. Quiero decir, y todo esto que estamos trabajando desde Deusto, analizando toda la parte de, obviamente, de sesgos en inteligencia artificial, pero también nos ocupa y nos preocupa mucho la participación de esas niñas, ¿no? Y cómo las estamos perdiendo para que directamente no nos lleguen ni a FP ni a la universidad, ¿no? Y siempre hablo de la tubería que gotea, ¿no? Con tantos agujeros que las hemos perdido. O sea, ese talento femenino lo hemos perdido ya para los ámbitos de universidad y FP. Y el lunes, de hecho, precisamente en una sesión también de Alboan, hablaba de eso, de esa tubería y por dónde se nos escapa. Y me ha encantado porque Ana empezaba su ponencia hablando de la confianza. Y para mí la confianza es un agujero así de grande que encima aparece en un montón de etapas vitales de niñas, jóvenes y cuando somos profesionales, que de hecho vuelvo a reenganchar también entonces el cómo me siento, ¿no? Voy a empezar por las niñas, luego por las jóvenes y luego ya toco la parte más personal. En las niñas esa confianza, pues tenemos desde... Se hizo muy conocida una publicación en Science que decía que las niñas con 6 años ya consideraban que eran menos brillantes que los niños, ¿no? O sea, se hacía un experimento con 5 y con 6 años, y con 5 todavía pensaban, ¿no? Y con 6 ya consideraban que eran menos brillantes. Y de hecho, pues viene también muy vinculado con lo que decía Ana, ¿no? Lo que desde diferentes ámbitos, lo que se proyecta desde el ámbito familiar y desde el escolar. Y ese efecto Pigmalión, ¿no? Las expectativas que tenemos sobre ellos y ellas, el cómo lo proyectan, y en este caso, pues en ciencia y tecnología, sobre todo pensado en el área de matemáticas, etcétera. Si les decimos, joder, pues lo vais a conseguir no sé qué, pero también el efecto Golem, que es el efecto contrario al Pigmalión, ¿no? Si tú ya le estás diciendo, bueno, pues igual no eres buena en esto, o le estamos diciendo, cuando sacan buenas notas, qué trabajadora eres, y a ellos les decimos que qué brillantes y qué listos, o sea, que ahí ya estamos, ¿no?, minando un poquito su confianza, de manera pues que ellas también lo perciben así, ¿no? Que empiezan a pensar que no son buenas en esas áreas. O que, yo qué sé, hace un par de años, no, en 2018 en PISA se les preguntaba por si se consideraban ambiciosos o ambiciosas. Y ellos sí, y ellas sin embargo no. Pero es que si hacemos un análisis del concepto de ambición unido al género, vemos que no tienen el mismo significado, ¿no? Y eso, claro, lo vamos arrastrando en esas etapas
y llegamos al ámbito profesional. Y yo, bueno, el síndrome de la impostora, pues nada, todos los días toca en mi puerta. De hecho, hice una charla TEDx que me siento súper orgullosa porque le terminé cantando por Pimpinela al síndrome de la impostora, ¿no? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Qué vienes a buscar? ¿A ti? Pues ya es tarde, se fue, ¿no? Y ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Pues, o sea, pero yo la teoría la tengo súper bien trabajada, pero me sigue afectando y lo noto, ¿no? Y lo noto, y en el ámbito profesional y en la tecnología es claro. O sea, en HP, por ejemplo, se dieron cuenta que en las promociones internas no se presentaban las mujeres y empezaron a analizar, y es que ellas solo se presentaban si cumplían el 100% de las cosas que se especificaban en esa promoción interna. Y sin embargo, los hombres con cumplir un 60% ya tiraban para adelante. Entonces, estamos enseñando a nuestras niñas a ser perfectas y no a ser valientes. Y ahí nos encontramos con un montón de problemas. Y perdón, que me alargo muchísimo, lo siento. Pues yo me cojo a tu frase de la Jameson, ¿no? De nunca permitas que la imaginación limitada, ¿no?, te limite. Yo no me he sentido nunca limitada, ¿eh? Yo, a lo mejor porque vengo del mundo de la educación y hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero ese tema no me ha limitado. Y sí que es cierto que los grandes cargos siguen siendo de hombres y no de mujeres, ¿no? Ahí sigue viendo esa brecha, eso está clarísimo, ¿no? Pero yo nunca me he sentido limitada por mi condición de mujer, ¿eh? No sé si por la educación que tuve o por la condición que tuve, pero nunca, nunca. En sí, cuando era pequeñaja y yo tengo un hermano chico, y mi abuela materna, pues claro, era de otra generación, ¿no? Y me mandaba a mí hacer cosas, yo decía, no, yo soy la pequeña, o sea, primero mi hermano, después ya voy yo. O sea, que eso ya lo tuve muy claro, sin saberlo, ¿no?, de la importancia desde bien ñaja. Yo un poco también, como decía Lorena, igual no he tenido, o sea, yo soy de una familia que no me ha faltado nada, una familia privilegiada en ese sentido, no me he podido quejar nunca de nada, pero me ha autolimitado mucho, pues por lo que hablaba Lorena, ¿no? Yo todavía me pongo nerviosa cuando hablo en público. Al principio hoy estaba muy nerviosa, y eso que os vengo a hablar de mi libro, como quien dice, ¿sabes? Pero sí, yo me pongo nerviosa cuando hablo en público, aunque me lo tenga requete sabido y aunque sea literalmente contaros lo que hago en mi día a día. Así que sí, y eso, la teoría, yo creo que hemos avanzado mucho y la tenemos muy trabajada, pero hay que seguir exponiéndose, hay que seguir haciendo charlas, hablando, aunque no te apetezca nada, y, o sea, exponerse, vamos, porque eso hace callo y esto se trabaja. Sí. Y perdonad, que engancho también con lo de la organización, y claro, hemos tenido unos años recientes que la igualdad de género ha entrado en la agenda, pero tengo la sensación de que la pandemia lo que ha hecho es que ya no sea prioritaria, volvemos a no ser prioritarias, ¿no?, esta pelea en las organizaciones. Me quedo con una frase de hecho de Pilar Calzada, que a mí me encantó cuando escribió sobre el tema de la pandemia, que era como en plan, en el 8 de marzo de 2018 el lema era si nosotras paramos, el mundo se para, y cuando el mundo se ha parado nosotros hemos tenido que correr en todas las direcciones y hemos dejado otra vez de que esto es importante, con lo cual nos toca volver a seguir empujando dentro de nuestras organizaciones para que no se quite de la agenda, pero tengo la sensación de que vamos a ser las incómodas. Y me da pavor, ¿no?, que todo lo que se ha avanzado, porque la igualdad, yo siempre digo que es como una goma, que cuando dejas de estirar de ella, recupera su forma inicial. Entonces eso me da pavor, que volvamos otra vez a situaciones iniciales. No sé si alguien más tiene esta percepción. El resto, animaros, no solo las que estamos aquí. Sí, no sé si la gente se anima mucho a hablar cuando estamos en estos entornos virtuales. Bueno, de todas formas, nos queda poquito tiempo ya para, digamos, de coloquio y tal. Queríamos pasar a la parte más del taller,
Pero bueno, agradeceros inmensamente a las tres. Sigamos trabajando esa mirada que nos hablaba Ana, que ahora, a pesar de que es muy difícil a través de una pantalla, porque realmente pierdes esa potencialidad, pero bueno, por suerte en muchas clases estáis con la presencialidad otra vez, aunque en las condiciones que sabemos, pero bueno, a trabajar esa visibilización de tantos trabajos de mujeres, de tantos esfuerzos. Y